Com us deia, gràcies per estar aquí. Presentem el nostre segon reforç, el Sergio Tejera. Poca cosa podem dir d'un jugador doncs, que ja va estar amb nosaltres. El Sergio, nosaltres doncs, el considerem que torna a casa nostra, que torna a casa seva. Va estar aquí ja 5 temporades, des del 2001 fins al 2006. Quan el Sergio Tejera va marxar d'aquí, el club vivia en uns altres moments, estàvem a l'estadi de Montjuïc. Confiem doncs, que el teu rendiment esportiu estigui doncs, en la línia de tot el que el Mauricio i el Ramon Planes han confiat en ell. Ha sigut un reforç doncs, que des del primer moment tant l'entrenador com el director esportiu doncs, ens el van també marcar com a bastant prioritari. Coneixien el jugador del seu pas doncs, aquests última temporada, dues últimes temporades en el Mallorca, i esperem, Sergio, doncs, que ens ajudis amb el teu granet de sorra doncs, a fer el que estem intentant any rere any, doncs, que és muntar un equip cada cop més competitiu i que puguem tenir doncs, objectius molt ambiciosos, perquè és el que es mereix aquest club, és el que es mereix l'afició i és el que es mereix aquest nou estadi que el disfrutaràs ara cada 15 dies. Jo res més, només et desitjo doncs, molta sort i que tots els èxits esportius que tinguis tu seran els nostres, els de tots els socis i seran els èxits de tota la institució. Per això, Sergio, doncs, de nou, moltes gràcies per estar aquí, molt benvingut i molta sort. Lo primero, pues, quiero agradecer al club el esfuerzo que sé que está haciendo por contratarme y solo espero pues, en un futuro poder devolver toda esa confianza, ¿no? con mi juego en el campo y nada, demostrar que no os habéis equivocado. Y también nada, decir que hoy es un día muy feliz para mí. Volver a mi casa era algo que lo llevaba soñando desde que me fui al Chelsea y nada, que estoy encantado de volver a mi casa, a mi ciudad y a vestir los colores de mi corazón. Bueno, el fútbol inglés, como todos sabemos, es un fútbol mucho más agresivo que el de aquí y era una faceta en la que a mí me faltaba un poquito. Entonces me ayudó mucho, ¿no? Y este último año con Caparrós, que como todo el mundo sabe, pues es un entrenador que le gusta mucho los jugadores con garra, agresivos, pues bueno, he intentado mejorar esa faceta, ¿no? de mi fútbol. Bueno, son circunstancias que hay en el fútbol, a veces cuando no están todas juntas, pues por alguna cosa o por otra, pues no tienes esa continuidad en los partidos. Pero bueno, hace 2 años con Ladru me encontré muy bien. Tuve unos cuantos partidos seguidos jugando, me encontraba bien físicamente. Este año pues a lo mejor no he tenido esa continuidad, por lo que sea, por a lo mejor decisión del míster o porque yo no estaba acertado en los momentos determinantes. Pero ya te digo que hoy aquí pues empieza una etapa nueva para mí y yo voy a intentar darlo todo para poder tener esa continuidad y acabar de explotar, ¿no?